¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Mirá cómo estoy. Estoy con la de Boca de Dreaming. ¿Sabes por qué? Porque justamente Dreaming acaba de renovar por 2 años más con River y con Boca. Sí, estamos acá en la conferencia porque Gerardo Ablalá nos va a contar cómo fue el tema de licencia, cómo arrancaron los otros clubes que tienen como licencias y aparte las otras marcas. Una de esas, ya te digo, una de esas es Dunlop, la marca de tenis que hoy está predominando en el mundo del tenis. Bueno, también la tienen los chicos de Sportcom, así que nada más que contarte. Nada, disfrutá, yo me quedo con la de Boca y empecemos con el programa. Un negocio totalmente diferente. Diferente. Estamos en la maquinita, en la Lucila. Bueno, hoy sí que tengo las pelotas bien puestas, y justamente las de Boca y las de River, ¿no? ¿Cómo andas, Gerardo? Hola, Cris, buenas tardes, ¿cómo están? Dos años más. Sí, estamos muy contentos de haber renovado con Boca y con River y estar acá distribuyendo a través de las pelotas toda la pasión de los dos clubes, ¿no? ¿Cuándo arrancó el mundo de las pelotas, las licencias? Bueno, las licencias en el año 97, ya pasaron muchos años, ahí firmamos, que la primera vez hicimos solamente canilleras y guantes de arquero, y a los pocos años empezamos ya con las pelotas, así que ya hace bastante que Sportcom tiene la distribución de esos grandes clubes. Vos sabés que Gerardo venía del mundo del tenis, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando arrancaste con el mundo del tenis, ¿te pensaste que vos tendrías las pelotas del Mundial de Brasil, del Mundial de Rusia, de la Copa América, de Boca, de River, de Racing, de todos los clubes, de Manchester? Bueno, ¿puedo seguir 2 horas más? Sí. No, la verdad que no. Respuesta concreta. Porque empezando con el tenis, como decía yo, con encordados, de raquetas, grips y demás, bueno, que Sportcom se haya convertido en una empresa de desarrollo y venta de tantas líneas deportivas, ¿no? También, bueno, ahora distribuimos Dunlop, con la línea de tenis, es un orgullo para todo el equipo, no solamente para mí, con aquel sueño de cuando empecé como tenis. Y lo loco es que empezó como tenista, está con el mundo del fútbol, pero también está con el mundo del hockey, con el mundo del boxeo, con los deportes. Sí, son más de 15 deportes, cada uno a veces tiene su marca, digamos, ¿no? En hockey, como nombramos, tenemos a Simbra, Hidro para natación, que tienen su estética, su comunidad de gente, ¿no es cierto? La que nada, en su caso, la que juega el hockey. Y bueno, desarrollamos productos especialmente pensados para ellos. Boca River es el momento, ahora es el momento de Boca River. Decime, a ver, contame, a ver, ¿cuántos hay en las pelotas? ¿Cuántos modelos tenés? ¿Dónde las conseguimos? Bueno, en todas las tiendas de deporte del país, digamos, en las grandes cadenas, en los locales pequeños también, tiendas de especialidad, en algunas grandes superficies, las pelotas están saliendo de 600 pesos en adelante, hay dos diferentes calidades. Hay algunos un poquito más cara con otros diseños y también tenemos todo lo que es canilleras y guantes de arquero para niños. Me dijeron que las cosas buenas no son caras sino costosas. Sí, tal cual, pero la verdad que bueno, tenemos estándares de calidad muy lindos, se respeta todo lo que es imagen de marca, de club y todos los contratos por algo hace tantos años que los tenemos, así que estamos muy contentos con toda esta línea que ha trabajado todo el equipo. Ahora estás viendo acá lo que son el mundo de las pelotas, ahora en el segundo bloque te vamos a contar un poquito de tenis y las otras marcas, pero lo que no se ve es el laburo que hacen fuera de las cámaras, en las oficinas, con los embajadores, con los contratos, jugadores nuevos, se han movido muy fuertemente. Sí, tal cual. Es una empresa de Sportcom que cree mucho en los deportistas, siempre testeamos productos, nos encanta trabajar bien, digamos, a deportistas, para ellos es todo el trabajo que hacemos. Así que sí, siempre estamos colaborando, ya sea con temas becas o temas de sponsoreo también. Y bueno, amamos el deporte, todo el equipo la verdad que trabaja mucho en esa dirección. ¿Tenés todos los clubes? ¿Alguno más? Estamos negociando uno ahí justo. En este momento tuvimos algunas novedades, pero todavía no podemos anunciar nada. Bueno, sí, un europeo más estamos negociando. Ahí está, en Barcelona, Real Madrid, Manchester City, ¿me olvidaría? De los que tenés. No, el PSG estamos también renovando ahora y estamos negociando lo máximo. ¿Te parece que en el segundo bloque haremos un poquito de Dunlop, que es la otra marca grosera que tenés? Por supuesto. Dale, en un ratito hablamos de tenis.
¿Y qué te pareció la primera parte? ¿Pudiste escuchar a Gerardo Clará, que te contó un poco sobre las licencias de las pelotas oficiales de Boca y River? Ahora vamos a corrernos un poco el fútbol y nos vamos a meter en el mundo del tenis. ¿Sabes por qué? Porque Gerardo Clará también nos va a contar sobre Dunlop, la empresa que comercializa y también fue la pelota oficial del ATP de Córdoba y del Challenger de Buenos Aires. ¿Qué te parece si seguimos con Gerardo? Bueno, y ahora estamos en el mundo del tenis, salimos del fútbol y nos metemos en el tenis porque todo es importado. Y hablamos hace un ratito que Dunlop fue la marca que tenés en agosto, ¿puede ser? Sí, así es, desde el año pasado, desde agosto del año pasado, empezamos a distribuir toda la línea de tenis, de pádel y escuela. Yo siempre digo, a ver, ¿vos sabías que siempre iban a cerrar el Dunlop? No, la verdad que a veces uno hace negocio en un contexto y de repente, bueno, sabíamos que la marca estaba tratando de volver a los primeros puestos a nivel mundial, con una inversión, con un cambio de mano de los dueños, con un japonés invirtiendo mucho dinero, pero no sabíamos que íbamos a tener tan buenas noticias. Y siempre digo yo, ¿no? Al esfuerzo, al laburo, a buscar desde pibe, siempre la suerte te acompaña. Sí, sí, la verdad que hubo dos noticias muy importantes. Una, que Dunlop sea la pelota oficial de la ATP, que la tenía otra marca antes, y también que hayan cerrado el sponsorio del Abierto de Australia. Ahí hay un co-branding entre la Australian Open y Dunlop, y la pelota sale en su modelo, digamos, Dunlop Australian Open. Los dos casos han sido muy buenos y complementarios de la ya clásica Dunlop Flop, que es una pelota con una calidad altísima, que el tenista la sabe reconocer en todo el mundo. Así que para nosotros en la parte de pelotas ha sido muy bueno. En la parte de empujado un montón, porque acá se metieron cuatro meses sin acordar de la vida, que incluso yo uno de los torneos más coquetos, más tranquilos, más tranquilos, en la primera edición de la TT de Córdoba. Totalmente, sí, sí. Estuvimos inclusive hace un par de semanas ahí en el Racket, un torneo precioso en el Challenger. Bueno, y en nuestra querida Córdoba, que tenemos nuestra base allí, por copia en su base, estar en el ATP 250, la verdad que fue un sueño, ¿no? Y ahora para cerrar, ¿están en el Master de Miami también? Correcto, sí, la noticia que hemos tenido también hace dos semanas es que está en el ATP de Miami. Y esto también complementa la tarea que nosotros estamos haciendo localmente de contratar jugadores. Ya se ha armado un team Dunlop, jugadores juniors. Ya va creciendo poco a poco. Incluso estamos tomando algunos jugadores que están jugando en ATP. Así que seguramente también todo el plano de las maquetas. Y va a haber, vamos a tener pronto mucha visión. Y para cerrar, me gustaría, ya estuvimos haciendo un paneo de todo el show, ¿no? Pero me gustaría ver qué otras marcas tenemos. Bueno, tenemos Six-Zero, que es nuestra marca propia para el tenis, tenemos Sensei en tenis de mesa, tenemos Hydro para todo lo que es natación, BCL, que es para béisbol, y Simbra con todo lo que es la línea de hockey. Sí, sí. No. Tenemos para entretenernos y bueno, y siempre muy agradecido a ustedes y también a todos los deportistas que consumen los productos que nos apoyan todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Esto fue Gerardo Clará, presidente de Sportcom, y acá en la presentación, no, la presentación en la conferencia de la renovación de la por dos años más de la pelota de Boca y de River. Bueno, lo que estás viendo ahora son las otras licencias de dribbling, Racing, San Lorenzo, Independiente, Vélez, Banfield, Huracán, Gimnasia, Estudiante, acá a nivel internacional, en Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona, y ojo que ya lo dijo Gerardo, están pensando en un nuevo club internacional. Bueno, nada, te mostramos Dunlop, Boca, River, tienen fitness, tienen de todo. La verdad que la empresa que creó Gerardo, como dijo él, arrancando con el tenis, vendiendo cuerdas, encordando raquetas, armó un super imperio. Espero que te haya gustado y en este caso no hay nada mejor, no hay nada mejor de que, bueno, con mucho laburo los resultados se ven a corto plazo. Gracias, como siempre, a Átomo Desinflamante por acompañarnos, a Marcelo Gastambide de Promote por acompañarnos y a Ignacio Calderini del Grupo MIM por estar presentes acá en el programa. Un gran abrazo y espero que te haya gustado este Econegocios. Diferente, muy diferente, porque estamos fuera de la Valle, estamos acá en la maquinita, en La Lucila. Hasta luego.